campus de Berkeley, California. Aquí, como en otros lugares, hace ya más de 10 años que empezó la lucha contra el SIDA. Pero a pesar de los enormes recursos empleados en esta batalla, la investigación atraviesa por un momento de duda. Algunos científicos han decidido cuestionarse todo de nuevo, empezando por lo que aparentemente se tenía como certeza inamovible: la responsabilidad del virus en el desarrollo del SIDA. ¿Y si los científicos se hubieran equivocado al señalar este virus como agente causante del nuevo síndrome? El mero enunciado de esta crucial pregunta hubiese sido impensable hasta ahora. Sin embargo, escuchen las razones que han conducido a estos científicos a formulárselas seriamente. Son el profesor de biología molecular, Peter Duisberg, de la Universidad de Berkeley, y su colega, Richard Stroman. Por haber dicho lo que ustedes van a oír ahora, estos dos investigadores han sido tachados de inconscientes. Sin embargo, forman parte de la élite científica norteamericana. Yo no creo que se haya descubierto aún la causa del SIDA. Desde luego que no. Si se hubiera descubierto, a lo largo de estos 10 últimos años hubiéramos avanzado enormemente en su tratamiento y en su prevención. Pero no ha ocurrido así. Se están descubriendo muchas cosas acerca del VIH. Esto no se cuestiona. Quiero decir que sabemos más del virus de lo que aparentemente necesitamos saber, pero no estamos descubriendo nada sobre el SIDA. SIDA, la duda. Abril 1984. El profesor Galo anuncia que se ha conseguido identificar la causa del SIDA. La clase científica americana se congratula de esta gran victoria, hasta que se dan cuenta de que el virus, teóricamente encontrado en su laboratorio, proviene de otro lugar. Es aquí, en el Instituto Pasteur de París, donde el virus del SIDA ha sido identificado y aislado por primera vez por el equipo del profesor Montagnier. Terminada la polémica sobre el origen del virus, que mantuvo enfrentados durante un tiempo a Galo y Montagnier, ambos científicos se ponen rápidamente de acuerdo en identificarlo como el causante del SIDA. Bien, yo creo que hay que ser cauteloso en este tema. Me parece que lo prudente es que mantengamos la duda. La duda es un hecho científico. No hay dogmas en la ciencia. De cualquier manera, yo no creo que al decir que el VIH es la causa del SIDA esté enunciando un dogma religioso. Mi opinión es que se trata de una afirmación basada en datos. Datos que actualmente son numerosos y que a medida que pasa el tiempo van en aumento. Cada vez es más pequeño el número de personas que rechaza estos datos. Hay que estar ciego, sordo y mudo para no aceptar que este virus está efectivamente asociado al SIDA. Al igual que el profesor Wayne Hobson, que vemos aquí, todos los científicos del mundo coinciden en que el enemigo a combatir es el VIH. Todos menos uno. Peter Duisberg se opone con argumentos a la hipótesis oficial de que el VIH es la causa del SIDA. Entiendo que Duisberg planteara este tema en su momento, porque entonces aún no existía una toma de conciencia general de que todavía no disponíamos de los elementos suficientes para afirmar que esto era así. Pero yo nunca estuve de acuerdo con Duisberg. Para mí, los hemofílicos y los niños infectados eran prueba suficiente. Además, estaba la cuestión del SIDA en los monos. Pero él planteó el asunto y una de dos: o le respondíamos o le ignorábamos. La actitud de la comunidad científica despreció en cierto modo a Duisberg porque, en vez de responderle con argumentos científicos, reaccionó escandalizándose. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo se puede decir una cosa así en nuestros tiempos? A partir de 1987, la polémica planteada por Duisberg sobre la implicación del VIH en el SIDA se debatió en la prensa científica. Pero las escasas respuestas aportadas por sus colegas no le hicieron cambiar de opinión. Aún hoy, él opina que no está suficientemente probada la implicación del VIH en el SIDA.
El VIH que vemos en estas imágenes pertenece a un determinado tipo de virus, los llamados retrovirus, que Disberg lleva estudiando desde hace más de 30 años. Él fue el primero que consiguió identificar y descodificar su estructura genética. En 1986, la Academia de las Ciencias reconoció la aportación de sus investigaciones. Desde entonces, Disberg está considerado como uno de los más importantes especialistas en los retrovirus. He descubierto que los retrovirus no matan las células ni provocan enfermedades, a no ser que sean extremadamente activos y numerosos en un animal y probablemente también en el ser humano, aunque todavía en este último caso no lo hayamos comprobado. Pero aún no hemos encontrado un solo animal o ser humano que esté libre de la presencia de retrovirus. Todos los seres vivos albergan retrovirus idénticos al VIH. Están en estado latente, presentan la misma estructura genética, el mismo mecanismo de replicación, la misma tasa de mutación, idéntica transcriptasa inversa. Son exactamente iguales, pero no producen enfermedades. Son los virus menos dañinos que hemos observado jamás. Por eso, desde hace casi 20 años, muchos de nosotros estamos estudiando los retrovirus como posibles agentes productores del cáncer. Precisamente porque no matan a las células. Disberg aplica esto mismo al VIH y deduce que el virus del SIDA no puede destruir los linfocitos T4, que son las células que permiten al organismo luchar contra las infecciones. Aún suponiendo que pudiera destruirlas, se ha podido observar que el VIH infecta muy poco los linfocitos T4. Dicho de otra forma, existen muy pocas probabilidades de que pueda provocar daños importantes en el sistema inmunológico. Además, entre el momento de la infección por el virus del SIDA y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, transcurre un periodo de tiempo que puede llegar a ser de 5 a 10 años o incluso más. Lo que demuestra que es un virus de comportamiento absolutamente atípico. Las enfermedades causadas por virus aparecen cuando muchos virus atacan a muchas células. Si un virus ataca una sola célula, la infección no es perceptible. Si una persona está infectada por la gripe, la sífilis, la gonorrea o un herpes, al cabo de 2 o 3 semanas aparecen los síntomas. O bien no se presentan nunca porque puede que el sistema inmunológico los reconozca y frene la infección. Por eso pasamos por un periodo de latencia de 1, 2 o 3 semanas, a veces solo de días, porque el virus necesita reproducirse en gran número en nuestro organismo para matar células. Entonces es cuando nos ponemos enfermos. No hay ninguna explicación lógica para aceptar el hecho de que una persona que se infecta hoy consiga neutralizar el virus con su sistema inmunológico y se convierta en seropositiva y desarrolle la enfermedad 10 años después. El virus entra en acción antes de que lo haga el sistema inmunológico. Si el virus fuera el responsable, la enfermedad aparecería mucho antes, no 10 años después. El último argumento de Disberg se basa en la presencia de los anticuerpos en la sangre. Según él, deben considerarse como los restos de la batalla entre el organismo y el VIH. La prueba de que el virus ha sido vencido. Para Disberg no hay ninguna duda. El virus es inocente. No hay ningún precedente, ni uno solo en la historia de la microbiología, de que un microbio inactivo, latente o no detectable, origine una enfermedad. ¿No se ha encontrado ningún virus activo? En la mayoría de los pacientes afectados por el SIDA, ninguno. Solamente anticuerpos. Esa es la razón por la cual algunos microbiólogos tan renombrados como Galo y Robin Weiss no hayan conseguido aislar el virus del SIDA en los pacientes. ¿Y en los nódulos linfáticos? Tampoco. Lo han intentado durante varios años, pero lo único que han conseguido es el virus de Montagnier. No lo han encontrado porque no hay nada que encontrar. Está claro. Tras 10 años de polémica, Disberg mantiene su postura. Según él, todavía no hay nada que pruebe la relación entre el VIH y el SIDA. Y mientras que no se produzca una demostración científica, no cambiará de opinión. La actitud de Disberg ha llevado a otros investigadores a replantearse el protagonismo del virus en la enfermedad, como en el caso del profesor Harry Rubin, pionero también del análisis de los retrovirus. Muchos de los especialistas más importantes de hoy en día han sido alumnos suyos.
Solo me gustaría apuntar que, a diferencia de lo que ocurre con otros virus, en el caso del VIH no hay una evidencia que permita su identificación exacta. No descarto que pueda tener cierto protagonismo, pero esto no significa necesariamente que sea la principal o la única causa existente. En cualquier caso, no ha sido probado científicamente. Las dudas planteadas por los heterodoxos del SIDA no siempre han quedado sin respuesta. Sin embargo, el debate ha sobrepasado el ámbito estrictamente científico y ha llegado a convertirse en una polémica casi religiosa, anatemizadora para los que no participan de las tesis oficiales. Los disidentes excluidos del debate científico se han agrupado en torno al profesor de bioquímica Charles Thomas, con la intención de hacerse oír. La opinión generalizada entre la gente es que el causante del SIDA es un retrovirus conocido por VIH. Sin embargo, muchos científicos biomédicos ponen en duda esta hipótesis. Nosotros proponemos que un grupo de científicos independientes pondere de manera exhaustiva todas las pruebas existentes a favor y en contra de esta posibilidad. También proponemos que se efectúen estudios epidemiológicos críticos. Hemos enviado nuestra propuesta a varias publicaciones científicas, pero ninguna la ha publicado, a pesar de que iba avalada por la firma de casi un centenar de prestigiosos investigadores. Hasta el momento, tres premios Nobel han manifestado públicamente sus dudas acerca de la tesis oficial. La bióloga Barbara McClintock, ya fallecida, el profesor Walter Gilbert, de Harvard, y por último, Carrie Mullis, premio Nobel de Química en 1993, a quien vemos en la imagen. Actualmente reside en San Diego, en la costa de California. Carrie Mullis es el inventor del APCR, un procedimiento que permite aislar y observar los genes ampliados de un microorganismo. Este descubrimiento ha revolucionado el trabajo de los científicos en todos los laboratorios del mundo y se ha convertido en un instrumento valiosísimo en la investigación sobre el SIDA, lo que ha llevado a Mullis a profundizar en este tema y a poner en duda determinados aspectos incuestionados hasta ahora. Yo intentaba encontrar unas referencias, es decir, los trabajos científicos que demostraran que el virus VIH era la causa del SIDA. Necesitaba estos datos porque estaba redactando un informe y tenía que citar estas referencias para poder decir, esto es así, como confirman tales y tales documentos. Pero no conseguía encontrarlos. En anteriores trabajos nunca había tenido el menor problema a la hora de buscar las fuentes científicas sobre las causas de algún fenómeno. Normalmente es fácil encontrar estos datos recurriendo a publicaciones especializadas. Se averigua quién ha estudiado determinado tema, qué descubrimientos ha realizado y cuál es su tesis de trabajo. Pero esta vez no fue así. Pregunté a todos los investigadores sobre el SIDA por qué opinaban que el VIH era la posible causa de la enfermedad. ¿Cómo tenían la certeza? ¿Con qué documentos trabajaban? Todos me contestaban, pues hay un montón de datos que lo avalan. Y yo les decía, ¿podría decirme exactamente cuáles? Yo estaba deseando encontrar lo que buscaba para terminar mi trabajo. Necesitaba esos datos para citarlos en mi informe sobre el VIH en la sangre. Solo quería eso. Solo quería documentar mis teorías y para ello necesitaba la prueba de que el VIH era la posible causa del SIDA. Pero no pude conseguirlo. Nadie me daba la respuesta. Siempre me contestaban que los papeles los tenían en la oficina y yo decía, bueno, pues envíeme esos documentos desde su despacho. Pero nadie lo hizo. Para Mullis, esta dificultad en conseguir las pruebas demuestra que la investigación se ha realizado sin respetar las reglas más elementales de la metodología científica. Mullis es de la opinión de que en el tema del SIDA todo se ha hecho con demasiada precipitación. La investigación, la divulgación pública, el intercambio de opiniones entre la comunidad científica y, por último, la conclusión a la que se ha llegado, que no es más que una verdad a medias.
Normalmente la ciencia no suele discurrir por esos caminos. Cuando se quiere afirmar algo, hay que experimentarlo previamente para obtener unos resultados. Hay que estudiar el tema con detenimiento y preguntarse si hay algo en lo que nos hayamos podido equivocar. Si es así, conviene realizar un nuevo experimento para comprobar los datos. Las ruedas de prensa deben convocarse después de concluir este proceso. Esta es la manera de establecer las evidencias científicas. En el caso del SIDA, efectivamente se convocó una conferencia de prensa en la que se afirmó: el VIH es la causa del SIDA. El Centro de Control de Enfermedades en Atlanta se hizo eco de estas palabras añadiendo: cuidado, el VIH es un organismo peligroso. Si lo encuentran en un paciente que presenta determinado tipo de síntomas, deben informarnos. Y se lo comunicaron a todos los médicos. Sin embargo, no explicaron por qué lo sabían. Se convirtió en una verdad con demasiados interrogantes, pero no puede considerarse en modo alguno una verdad científica. Mullis opina que se han realizado suficientes estudios sobre el SIDA. Sin embargo, aún no tenemos los datos necesarios para confirmar que el VIH es su agente causante. Necesitamos una evidencia científica que demuestre la certeza de esta hipótesis. No disponemos de una evidencia científica, solo hay un muestrario de argumentos. Permítame un símil. Tenemos un culpable al que no hemos visto asesinar a su víctima. No le han pillado infragante, pero existen pruebas en su contra, manchas de sangre o lo que sea, y se le lleva a juicio. Y ocurre como en el caso del señor O.J. Simpson, que aunque hay ciertas evidencias que le inculpan, por distintos motivos el asunto toma un sesgo diferente. El profesor Montagnier dispone de un descubrimiento reciente que contradice los argumentos de sus adversarios sobre el estado latente del virus previo al desarrollo de la enfermedad. Dos artículos publicados en la revista científica Nature sostienen la teoría de que el virus no pasa nunca por un periodo latente. Desde que el individuo se infecta, el VIH y el sistema inmunológico libran una batalla encarnizada. Batalla que finaliza con la victoria del virus. John Maddox, redactor jefe de la revista, ha pedido a Duisberg, a Mullis y a los que rechazan el protagonismo del VIH en el SIDA que reconozcan públicamente su equivocación. Si Maddox piensa que esos artículos prueban que el virus VIH provoca el SIDA, debería pegarse un tiro. Nunca ha aceptado las hipótesis alternativas de las personas como yo. Siempre ha mantenido una opinión cerrada. ¿Por qué todo el mundo ha aceptado sin pestañear que este virus es el causante? Si hasta 1995 no se sabía el origen del SIDA, ¿por qué llevan 10 años actuando como si lo hubieran sabido desde el principio? A pesar de los artículos de Nature, Mullis mantiene su postura no solamente por lo que acaba de explicar, sino fundamentalmente porque estos trabajos no aportan, según su opinión, ninguna luz sobre el papel del virus en la destrucción del sistema inmunológico. Lo que, proviniendo de un premio Nobel, constituye una razón de peso. Estoy absolutamente convencido de que no es la causa del SIDA. Los hechos están ahí. Si queremos tenerlos en cuenta, demostrarán que el VIH no es el causante del SIDA. ¿Existe el SIDA? Todas las enfermedades que se asocian al SIDA existen, muchas de ellas desde hace mucho tiempo, pero nunca aparecían en las mismas personas a la vez, lo que parece indicar la presencia de algún tipo de síndrome. En realidad, si analizamos dolencias como la neumocistis carinia, el sarcoma de Kaposi y la aparición de hongos en la garganta, en la cabeza, en la cara y en las extremidades, descubriremos que todas esas afecciones tienen una causa determinada, pero que no siempre es la misma. No hay ninguna razón para creer que todas responden a la misma causa. El sarcoma de Kaposi. A principios de los años 80, cuando aparecieron los primeros casos de SIDA en San Francisco, los homosexuales infectados presentaban un tipo de cáncer de piel muy poco común, el sarcoma de Kaposi. Esta enfermedad se manifiesta por la proliferación de manchas marrones por todo el cuerpo. Para la mayoría de los especialistas, el sarcoma de Kaposi en los homosexuales contaminados por el virus se convirtió rápidamente en la marca identificativa del SIDA, su seña de identidad más evidente.
Sin embargo, hasta el momento nadie ha podido establecer de forma clara el papel del virus en la aparición del sarcoma de Kaposi. Es más, se ha descubierto un nuevo agente, otro posible culpable. El doctor Harry Habercos, del Departamento de Drogas de Rockville, Estados Unidos, ha estudiado los efectos de las drogas. Él ha sido uno de los primeros en establecer una posible relación entre la aparición del sarcoma de Kaposi y el popper, una droga afrodisíaca muy extendida entre los homosexuales hasta los años 90. Hicimos un estudio entre los gays analizando su comportamiento, sus hábitos sexuales, las drogas que tomaban, etc. Y descubrimos que los que padecían el sarcoma de Kaposi tenían patrones de comportamiento distintos a los que, por el contrario, desarrollaban neumocistis. Y descubrimos que la diferencia radicaba en la utilización o no del popper. Ante esta evidencia, el Departamento de Drogas realizó numerosas campañas de prevención, advirtiendo del peligro del uso del popper en grandes dosis. Posteriormente fue prohibida la venta del popper, y el resultado se ha visto reflejado en los últimos estudios epidemiológicos. En los últimos años se ha producido un notable descenso en la aparición del sarcoma de Kaposi, tanto en términos absolutos como porcentuales. ¿A qué es debido? Bueno, yo creo que guarda relación con la inhalación de nitrato. Últimamente ha descendido el uso de este producto. Sin embargo, no sabemos si se ha producido una disminución del virus entre estas personas. Tampoco hemos podido probar con exactitud la relación con los herpes. Sin embargo, la epidemiología del sarcoma de Kaposi y la de la inhalación del nitrato en los Estados Unidos parecen íntimamente ligadas. Para ser exactos, hay que decir que el sarcoma también aparece en pacientes que nunca han utilizado el popper, así como en personas que no están infectadas por el VIH. Lo que demuestra que las cosas son mucho más complicadas de lo que se pensaba en un principio. El agente responsable no está muy claro. Sabemos que estos nuevos herpes han aparecido en algunos afectados. Y también conocemos su relación con el popper. Puede que el VIH no tenga necesariamente que ver, pero lo que es seguro es que además del popper, tiene que haber otro agente responsable. El origen de la enfermedad sigue siendo incierto. Aunque el avance de las investigaciones apunta a restar protagonismo al virus VIH, en nuestros días el sarcoma de Kaposi sigue estando asociado a las enfermedades propias del SIDA. Nos encontramos en un punto muerto. Hasta ahora hemos creído en la ecuación VIH igual a SIDA. Pero si el virus no es la causa del sarcoma de Kaposi, nadie debería considerar el SIDA como una enfermedad nueva y tampoco nadie debería creer en el VIH. Y ahora se olvidan de todo, menos del virus. Resulta que hasta el sarcoma de Kaposi no es una enfermedad del SIDA. ¿Por qué no nos olvidamos también de la neumonía? ¿Y entonces qué nos queda? Nada. Pasemos a otro tema, cambiando de escenario. Recordemos este anuncio publicitario de 1987. The fact is, over 50,000 men, women and children now carry the AIDS virus. That in 3 years, nearly 2,000 of us will be dead. That if not stopped, it could kill more Australians than World War II. Sin embargo, hasta el momento en Australia se han detectado menos de 10.000 casos de SIDA, en vez de los 50.000 que preveía el anuncio. Fundamentalmente homosexuales y toxicómanos. No queremos quitarle importancia a la enfermedad, ni señalar acusadoramente a los grupos de riesgo.
Afortunadamente, a veces, las previsiones se equivocan. En Francia, Alemania y otros países europeos, la epidemia se ha estabilizado. Incluso comienzan a aparecer síntomas de receso. No se ha producido la anunciada generalización de la enfermedad entre los heterosexuales. Seguramente han influido las campañas de prevención, pero también existen otras razones. Las cepas microbianas existentes en Europa no presentan una capacidad de transmisión poderosa entre los heterosexuales, por lo que no se ha producido un contagio masivo. Lo ha habido en cierta medida entre las mujeres, fundamentalmente entre las drogodependientes y las que tenían parejas bisexuales, pero no ha habido una reacción en cadena. Podemos concluir que no ha existido una transmisión generalizada en la población heterosexual, y creo que no se producirá. Puedo citar como ejemplo el caso de las prostitutas. Las encuestas demuestran que solamente se han infectado un 2 o un 3% de ellas y que este porcentaje no va en aumento, excepto en el caso de las toxicómanas. Los estudios epidemiológicos realizados sobre las prostitutas no toxicómanas en las grandes ciudades europeas confirman las conclusiones del profesor Montagnier. De hecho, en algunas ciudades europeas no se han encontrado prostitutas seropositivas. Si partimos de la base lógica de considerar a las prostitutas como el grupo de mayor riesgo entre la población heterosexual, podemos deducir que el contagio por el virus del SIDA entre el resto de los heterosexuales será aún menor. ¿Debemos, por tanto, concluir que no se producirá una propagación del virus entre la población heterosexual? Los datos que posee el Centro Europeo para la Vigilancia del SIDA, organismo que dirige la mayor parte de los estudios epidemiológicos, no apuntan en esa dirección. En general, es verdad que los homosexuales y los toxicómanos siguen siendo, 15 años después de la aparición de la enfermedad, los grupos más afectados, mucho más que la población heterosexual. Pero esto no quiere decir que en el futuro no se produzca la propagación del SIDA a este otro segmento de la población. En realidad, estamos asistiendo a una difusión lenta y progresiva del virus, mucho menos fulminante que la de los otros dos subgrupos. La extensión de la enfermedad parece haberse estabilizado. Pero este fenómeno no debe hacernos bajar la guardia. Lo que ocurre es que el riesgo de contagio de los heterosexuales es menor y, por tanto, la epidemia se extiende lenta y dificultosamente. La amenaza del SIDA que ha planeado sobre Europa en los últimos 10 años parece haberse alejado para centrarse en África. Desde allí, desde el otro lado del Sáhara, nos llegan imágenes espeluznantes que no permiten albergar la menor duda. El SIDA azota a todos por igual: ancianos, jóvenes, mujeres y hombres. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas están infectadas por el VIH. La epidemia se ceba en el continente. ¿Quién podría poner en duda la magnitud de la tragedia? En estos países, la polémica no se centra sobre el alcance de la enfermedad, sino sobre el nombre que debemos asignarle. África se muere, pero ¿de qué? Es verdad. Sé por experiencia que los tests que se realizan aquí, muy sensibles y específicos, pierden eficacia al aplicarlos a sueros africanos. Ello es debido a varias razones. En primer lugar, los africanos padecen infecciones recurrentes o crónicas, como el paludismo, lo que provoca una tasa de anticuerpos anormalmente elevada. Por tanto, se pueden producir reacciones no específicas que den lugar a errores en los resultados, a falsos seropositivos en las pruebas de SIDA. También existe una enorme diversidad en las cepas africanas. Encontramos allí todas las variantes posibles del virus. Y en muchas ocasiones las pruebas no están convenientemente adaptadas. Por tanto, es necesario realizar un estudio exhaustivo. ¿Ponen en duda nuestras hipótesis los datos que llegan de África? No lo creo, porque todas las estimaciones han sido obtenidas mediante métodos diferentes y muestran un abanico de posibilidades. Basta visitar cualquier hospital de África para darse cuenta de que la mayoría de los pacientes padecen el SIDA.
Partiendo de estos mismos datos, una publicación británica ha expuesto unas conclusiones radicalmente distintas. En octubre de 1993, el Sunday Times publicó un reportaje encabezado por un titular sensacionalista: El mito del SIDA en África. Neville Hodgkinson, su autor, periodista especializado en temas científicos, plantea nuevos interrogantes tras visitar África Central en 1993. En su opinión, hay algo que no encaja en la versión oficial. ¿Está África realmente enferma de SIDA? No, si definimos el SIDA como una nueva enfermedad infecciosa. África sufre y se muere debido a la malnutrición, al resurgimiento de la malaria, a la tuberculosis. Muchas personas necesitan atención médica, pero no, yo no he encontrado ninguna evidencia que demuestre el surgimiento de una nueva epidemia. Neville Hodgkinson viajó por África durante varias semanas. Primero visitó Kenia, después Tanzania, luego Zambia y por último Zimbabue. Nos cuenta el miedo de los africanos al SIDA, más extendido que la propia enfermedad, y las razones que lo explican. A mediados de los años 80 llegaron los científicos americanos con los nuevos tests del SIDA y empezaron a aplicarlos a grandes grupos de población. Observaron que casi el 50% de las personas estudiadas daban positivo en las pruebas. Y proclamaron: el VIH está aquí desde hace muchos años. África está a punto de sucumbir a la mayor epidemia de la historia. Y claro, crearon un clima de auténtico pánico. El terror está presente en todas partes. Y de forma infundada, según escribe Neville. Él no ha visto el SIDA. No lo ha encontrado en las aldeas diezmadas por la malaria, ni en los cementerios improvisados para hacer frente a la hecatombe. África se muere, como siempre, a causa de algo que no tiene nada que ver con una nueva enfermedad que en Occidente llamamos SIDA. Cuando llegué a África, lo primero que me sorprendió fue no encontrar esos hospitales atestados de enfermos de SIDA, esos pueblos arrasados por la enfermedad de los que tanto se había escrito. Pero cuando preguntaba de qué se estaban muriendo, siempre me contestaban: de SIDA. Yo decía: bien, pero ¿de qué enfermedad? Porque el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia. Y me contestaban: bueno, este paciente tiene tuberculosis, este otro una diarrea crónica y este malaria. Había muchas enfermedades diferentes: fiebres, diarreas, todas las que ha habido siempre en África y que ahora los médicos han rebautizado como SIDA debido al miedo que provocaron los tests que se realizaron en su día. ¿Es posible que se haya cometido un error de tal magnitud? Hoy en día muchos investigadores se han planteado la misma pregunta. El profesor Isaacs, un científico norteamericano, ha realizado recientemente un estudio en Zaire en el que muestra que las personas afectadas por la lepra, no por el VIH, reaccionan positivamente a las pruebas del SIDA. Paradójico. Isaacs resalta que los resultados de los test deben ser interpretados con suma cautela cuando se trata de pacientes infectados por enfermedades micobacterianas, como por ejemplo la lepra y la tuberculosis. Afirma que los test no son un elemento suficiente para diagnosticar el SIDA en las regiones de África Central donde dichas enfermedades están muy extendidas, es decir, casi todo el continente. Es una pésima noticia, porque la tuberculosis y la lepra están absolutamente extendidas por toda África. Pero como siempre que informamos sobre esto, ningún científico especializado se ha hecho eco de nuestras palabras. Pretenden seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Hasta el momento, Hodgkinson no ha obtenido respuesta alguna. Ni por parte de los periodistas que están en desacuerdo con él, ni por parte del propio profesor Isaacs.
¿Los test del SIDA son menos exactos de lo que se dice? Aquí, en Australia, un equipo de investigadores de Perth ha realizado un estudio exhaustivo sobre este tema. Y precisamente en este hospital. Tres investigadores han revisado prácticamente todo lo que se ha dicho y escrito sobre las pruebas del SIDA para intentar responder a esta pregunta. ¿Un test positivo prueba de forma inequívoca el contagio por el virus del SIDA? El resultado de su trabajo sobre el Western Blot, el test teóricamente más fiable de todos los existentes, fue publicado en 1993 en la revista Biotechnology. Hay muchos datos que demuestran que el test ha sido considerado fiable antes de haber sido convenientemente comprobado. Este es el punto clave de nuestro trabajo. Se ha puesto en tela de juicio la fiabilidad del test. Quizá estemos dando por buenos unos resultados inciertos. Debemos recordar que el test jamás detecta el propio virus, sino los anticuerpos que han reaccionado a la presencia del virus en el organismo. ¿En qué consiste el test del SIDA? Se desarrolla en dos etapas. La primera es el test ELISA. Si el resultado es positivo, debe ser obligatoriamente confirmado por una segunda prueba, el test de Western Blot. El Western Blot consiste en una bandeja sobre la que han sido fijadas las diferentes proteínas del virus. Dicha bandeja se pone en contacto con el suero del paciente. Si el suero contiene anticuerpos contra el virus, las proteínas aparecen en forma de bandas negras. El test es positivo cuando la bandeja presenta varias bandas negras. Hasta aquí todos de acuerdo. Pero posteriormente las cosas se complican porque los criterios valorativos cambian de un país a otro. Francia no tiene los mismos criterios que los Estados Unidos para aceptar una prueba positiva. Dichos baremos varían también en Australia o en África. En estas columnas podemos observar los distintos criterios que se emplean para definir un test Western Blot positivo, es decir, para establecer cuándo una persona está o no infectada por el VIH. Los criterios que se aplican varían en cada país e incluso en las distintas instituciones de un mismo país. Si aparecen dos bandas negras en el test de un paciente, sería considerado seropositivo en África y en algunos estados de Norteamérica, pero no lo sería en Australia, ni en otros estados americanos ni en Francia. Si aparece una tercera banda, una P24, no será considerado seropositivo en Australia, ni en muchas partes de América ni en Francia. Si aparecen cuatro bandas, tampoco se les considera infectados por el VIH ni en Australia ni en Francia. No puede considerarse infectada a una persona aquí y allí no. O se está infectado por el virus o no se está. Con estos criterios no vamos a ningún lado. No es fácil encontrar una explicación lógica a la arbitrariedad de estos baremos. Se deberían aplicar los mismos en todas partes. ¿No sería más sencillo y más seguro? Pero los laboratorios no son de la misma opinión. La sangre contaminada, dicen, sean cuales sean los criterios aplicados, reacciona positivamente y siempre aparecen todas las proteínas del virus. En ello radica la diferencia con la sangre no contaminada. Aunque se unifiquen los criterios, seguiremos teniendo el problema de la imposibilidad de repetir un mismo test. Es muy difícil hacer dos tests idénticos. Por ejemplo, este test de una misma sangre ha sido realizado por 19 laboratorios norteamericanos diferentes. Los mejores laboratorios, los más prestigiosos. Cada bandeja corresponde a un laboratorio distinto. En algunas aparecen varias bandas negras. En otras, tan solo algunas. En la bandeja del centro, en la letra I, no aparece ninguna. Pero el suero pertenece a un mismo paciente infectado por el virus del SIDA. Los laboratorios australianos han detectado errores aún más graves. Para intentar explicar el porqué de estas enormes diferencias, me gustaría mostrarles el estudio realizado por los analistas norteamericanos. En 1991, el diario americano de patología clínica envió 101 muestras negativas, es decir, que no tenían bandas de sueros Western Blot,
a 3 laboratorios distintos. En 67 muestras contestaron que no aparecían bandas. En 13, que aparecían bandas de distinto tipo. En una, P41, y en otra, P24. En 2 muestras, P24, 32 y 41-120. Lo que para muchos laboratorios se considera un resultado positivo. Sin embargo, todos los sueros eran negativos. Es decir, que el análisis de un suero puede resultar positivo en un laboratorio y negativo en otro. Los australianos opinan que los resultados contradictorios ponen en entredicho la validez del propio test. Su capacidad para determinar si una persona está o no infectada por el virus, lo que los científicos denominan especificidad. La especificidad de un test asegura que el resultado sea positivo solo cuando el virus está presente en la sangre. Si el virus no está en la sangre y a pesar de ello hay un resultado positivo, el test no es específico. Los australianos han llegado a afirmar que los resultados positivos en las pruebas del SIDA no confirman de manera absoluta que una persona esté infectada por el VIH. Para comprobarlo, han realizado pruebas de SIDA a ciertos animales que no sufren la infección por el virus. Por ejemplo, a estos ratones, a los que se les ha inyectado sangre de otro ratón y se les han encontrado anticuerpos. También a estos perros. De los 144 perros utilizados, la mitad presentó los mismos resultados que los ratones. Se han realizado pruebas a partir de sueros extraídos en 1968 a indios amazónicos. Muchas de ellas dieron resultados positivos a pesar de que en esas tribus no se ha producido nunca ni un solo caso de SIDA. Lo mismo ocurre entre algunas poblaciones de ciertas regiones de África. Los virólogos que trabajan con el virus del SIDA están acostumbrados a este tipo de reacciones falsas. Están provocadas por la presencia de anticuerpos distintos a los que reaccionan contra el virus del SIDA. Los australianos están convencidos de ello y plantean además otra cuestión. ¿Cómo determinar con exactitud si un paciente cuyas pruebas han sido positivas está realmente infectado por el VIH y no por otra cosa? Ahora sabemos que los homosexuales, los consumidores de drogas y los hemofílicos, los grupos de riesgo más importantes, al estar expuestos a agentes externos, tienen más capacidad para desarrollar diversos tipos de anticuerpos. En estos casos, es imprescindible conocer la especificidad del test. Es muy posible que este test no indique la infección del virus VIH en ninguna de estas personas. Lo que significa es que hay una falta de uniformidad en la interpretación de los tests, una falta de uniformidad en la comprensión de la naturaleza del test y una falta de uniformidad en la apreciación de los efectos de la enfermedad. Hasta que no se solucionen estos problemas, no debemos considerar el mecanismo del virus como el causante del SIDA. La mayor parte de los científicos cree que los problemas que surgen en la interpretación de las pruebas son muy escasos. Además, para evitar errores, se realizan numerosos controles de calidad. La duda planteada desde hace ya más de 10 años por los investigadores que aparecen en este reportaje ha comenzado a socavar las verdades oficiales. También ha anidado en el seno de la comunidad científica. En esos círculos, la polémica está sobre el tapete. Con menor virulencia, ciertamente, que en casos anteriores. La ecuación VIH igual a SIDA ha sido revisada a la luz de los nuevos descubrimientos sobre la enfermedad. Y este proceso se ha visto reflejado en la prensa. Todo hubiera sido muy sencillo si, tras descubrir el virus del SIDA, hubiéramos descubierto un medicamento antirretrovírico que frenara la enfermedad y curara al paciente. Pero en realidad nos dimos cuenta de que las cosas eran mucho más complicadas. Una sustancia que in vitro era capaz de frenar la reproducción del virus del SIDA no servía para bloquear la enfermedad en los pacientes. Había que seguir buscando. Había que intentar llegar a comprender por qué la epidemiología del SIDA no es igual en los países industrializados que en los países en vías de desarrollo, en África o en Asia. Por tanto, había que intentar dar respuesta a muchos interrogantes. Y la presencia del virus no explicaba por sí misma todos ellos.
El propio Luc Montagnier, descubridor del virus, ha sido uno de los primeros en relativizar el papel del VIH y señalar la existencia de otros factores asociados al virus que desencadenan el SIDA. Nos encontramos en San Francisco en 1990, en un momento muy importante en el que se estaba celebrando la sexta conferencia internacional sobre el SIDA. Durante dicha conferencia, Luc Montagnier afirmó que el VIH podía no ser la única causa del SIDA. Para el virólogo Pasteur, el VIH tiene un cómplice, el micoplasma. Sin este acompañante, el virus no puede actuar. El tiempo no ha dado la razón a Montagnier. Hoy en día el profesor tiene una actitud más flexible, pero en el fondo no ha cambiado de opinión. Puedo decirle que tenemos argumentos muy sólidos para afirmar que junto a otros factores infecciosos conocidos, los virus y las bacterias, poseen también las propiedades necesarias para desempeñar un papel importante en el SIDA. Ahora se trata de averiguar el papel del micoplasma, su interacción con el virus. ¿Precede a la infección viral y se extiende a causa de la inmunodepresión provocada por el virus? ¿O bien se produce una infección simultánea porque el micoplasma, que probablemente también se transmite por vía sexual, puede contagiarse al mismo tiempo que el virus? ¿Qué papel desempeña en el desarrollo de la enfermedad? Por ahora no tenemos una respuesta. Los últimos descubrimientos realizados en el laboratorio apuntan a la idea de que el micoplasma puede tener un papel muy importante en el desarrollo del SIDA. Sin embargo, a pesar de las últimas aportaciones, para la comunidad científico-médica, el virus VIH sigue siendo el principal culpable. Algunos científicos, como Duisberg y Rubin, que no comparten las tesis aceptadas por los investigadores de casi todo el mundo, se ven obligados a aventurar nuevas hipótesis. A buscar nuevos culpables, con sus escasos medios y con la única ayuda de la certidumbre basada en la experiencia adquirida en sus campos de investigación. En todo el país, en todos los pacientes de SIDA, no se ha realizado ni un solo estudio científico sobre los efectos a largo plazo de las drogas inyectadas o inhaladas. No se ha llevado a cabo ninguno. Aunque ya han muerto 150.000 afectados por el SIDA, que eran consumidores de drogas intravenosas. 250 que inhalaban popper, tomaban anfetaminas, y que murieron o enfermaron de SIDA debido al consumo de estas drogas. Básicamente, mi opinión es que hay muchos factores coadyuvantes y que el VIH puede ser uno de ellos. No descarto esa posibilidad, como tampoco descarto el papel de las drogas y de otros hábitos de vida. Las drogas intravenosas y otros agentes de contagio, e incluso la intervención de otros microorganismos. Esta hipótesis puede resultar sorprendente, pero cuando menos merece ser científicamente argumentada. Pero esa es otra historia. Nuestro objetivo es demostrar que existen varios puntos oscuros en torno a las causas del SIDA, y que, por prudencia, se debería prestar atención a todas las posturas, a todas las hipótesis, hasta las más inquietantes. Nos gustaría que el siguiente testimonio fuera algo más que una simple aportación. Nos referimos a Daniel Cosland, antiguo redactor jefe de la revista Science. Escuchemos sus palabras. Seguiremos debatiendo sobre la causa del SIDA hasta que consigamos curarlo. Hasta entonces, siempre habrá personas que digan que no vamos por buen camino, que deberíamos intentarlo por otras vías. No creo que consigamos evitar que pongan en tela de juicio nuestro trabajo hasta que encontremos la solución. Cuando esta aparezca, el debate habrá llegado a su fin. ¿Considera positivo que personas como Duisberg y otros mantengan abierta la polémica? Sí, absolutamente. Aunque Duisberg ha hecho afirmaciones con las que no está de acuerdo la mayoría de la gente, es importante que se conozcan para demostrar que no somos un búnker apegado a una verdad absoluta. Es el único camino posible.